En el Centro Tupacú se realizó una actividad, un seminario organizado por el Instituto Superior San José y 27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Hoy nuevamente tenemos la posibilidad de contar con la presencia de la profesora Adriana Crolla. Es un placer para nosotros recibirla desde el Instituto San José. Es la segunda oportunidad que nos visita. Siempre hablando de la relación literatura-mujeres, esta vez con una temática un poco más específica, que es la mujer migrante. Bien, bienvenida por segunda vez a Corrientes, profesora, y bueno, reincidiendo en la temática de las mujeres. Sí, claro, es un tema que me viene preocupando desde hace mucho tiempo. Como le decía Romina, en general, yo no soy, digamos, una feminista de activismo social. Lo que a mí me interesa es trabajar a la mujer desde su producción. Y desde mi especialidad, por supuesto, como escritora y como docente. Y fundamentalmente ayudar a que los alumnos o los futuros docentes descubran la riqueza que la mujer ha producido en el arte, específicamente en el arte literario, en nombres que muchas veces son desconocidos porque no circulan en la crítica, porque no son canonizados por las grandes editoriales, porque no tienen la suerte de ser promocionados. Y bueno, creo que es el deber y el desafío de los docentes de iniciar estas tradiciones de lectura, hacer que la gente las conozca y las lea. Con respecto a las mujeres migrantes, tendríamos que hablar de por lo menos dos experiencias. En un caso, la mujer migrante como sujeto, la mujer que acompañó, que fue un elemento fundamental en los procesos migratorios y que muchas veces ha sido transformada en el imaginario artístico como un simple sujeto de compañía. No ha sido valorado todo lo que la mujer hizo, el hombre solo no podría haber hecho. Y en muchos casos, como les contaba recién, yo trabajo mucho y estudio mucho lo que tiene que ver con la pampa gringa, la inmigración italiana primeramente, y ahora estoy trabajando mucho la francófona. Y bueno, he desarrollado la categoría de matronazgo porque allá el imaginario femenino de la mamá que manejaba la familia, la viuda joven, que quedaba a cargo de toda la familia, los hijos, las nueras, que determinaba qué se plantaba, qué se comía, si los nietos iban al baile o no, la literatura lo registra. No lo pudimos registrar de primera mano, pero sí lo podemos registrar a través de la literatura. Hoy en día, con los problemas migratorios que tenemos, hay toda una producción que tiene que ver con mujeres migrantes, por ejemplo en Europa, sobre todo, de toda esta migración que viene, ¿no es cierto?, del este, etcétera, y que viene de Siria, y que están produciendo una literatura muy interesante que se llama la literatura de migración o los migrant writers, que son gente que escriben en otra lengua, no en la materna, en la lengua de adopción, pero que tratan de reflejar la problemática de la migración y de la experiencia de estas culturas que se producen, ¿no?, choques en sus encuentros.